soy yo, Luis Flame, de nuevo en Así Es, otro review de otra figura de Star Wars. Y el review de esta ocasión es sobre un personaje del universo expandido. Es más, no puedes referirte al universo expandido si no hablas de este sujeto. ¿De quién estoy hablando? Del nuevo archivillano de la Alianza Rebelde de Luke, Han, Chewie, Lando y Leia, después de la destrucción de la Segunda Estrella de la Muerte y la muerte del Emperador. Estoy hablando del temible y casi a punto de destruir a la Alianza Rebelde, el gran almirante Thrawn. ¡Wow! ¡Qué sujeto, amigos! ¡Caramba! ¿Saben? ¿Por qué hacer un review sobre el gran almirante Thrawn? Bueno, principalmente fue por, ya saben, esos rumores que hay en las redes sociales sobre quién será el nuevo villano de la nueva trilogía de Star Wars que viene en el 2015. Y todo apunta a que los fans quieren que sea el almirante Thrawn. ¿Será cierto? ¿Será falso que será otra clase de tema en la nueva trilogía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que sería un buen villano y una buena historia para la trilogía que viene? Yo espero, y bueno, antes que nada, y como había dicho, por ejemplo, en ese video que había, donde habían otros colegas y fans de Star Wars dando pequeñas opiniones sobre la venta de la trilogía, bueno, la saga a Disney, yo creo que estuvo bien. Creo que le dará regresará la gloria que tenía la trilogía original y que se opacó con cosas de la de las precuelas, y que, bueno, ojalá, que yo espero que sí, le dé la dignidad que le habían quitado. Ahora, en cuanto al villano de la nueva trilogía, pues yo la verdad espero que sí sea cierto, ya que la historia del almirante Thrawn contra la Alianza Rebelde es una genial historia. Tiene absolutamente todo. Aparecen personajes icónicos en el universo expandido, como por ejemplo Mara Jade. Es cuando Leia y Han se convierten en papás, que es cuando están esperando a los gemelos Solo. Luke empieza ya su labor de hacer renacer la Orden Jedi en la Nueva República. Es cuando después aparece Kyle Katarn ya en escena con los rebeldes. O sea, la historia es muy muy buena, sobre todo esa del heredero del Imperio. Y yo espero que sea una buena historia. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Por favor, pongan todo lo que ustedes gusten en la parte de abajo. Ahora, ¿quién es el almirante Thrawn? Bueno, como muchos saben, es el malvado principal de Heredero del Imperio, ¿no? Que la flota del almirante Thrawn era la más temible y poderosa en el Imperio cuando vivía el emperador Palpatine. Y que si no fuera porque la flota estelar del almirante Thrawn no estaba en Endor a la hora del ataque de los rebeldes, posiblemente los rebeldes no hubieran ganado. Eso también es cierto. Pero el almirante Thrawn, bueno, tipo azul. El almirante Thrawn, de hecho, su verdadero nombre es Mid Rao Nuru-Odo, que, juntando un poco las palabras, la chica solamente dice Thrawn. También era algo de otros personajes dentro de la historia de los cómics. Le empezaron a achicarle el nombre hasta que fue solamente Thrawn. Pero ese es su verdadero nombre, Mid Rao Nuru-Odo. Y él es de la especie de los Chiss, con doble S.
en el planeta Cecila. Cecila. Ese es el planeta de los Cheese, que es la especie del almirante Traum. Ahora, Traum era una especie, como les estaba diciendo, un Cheese, y a quien servía la flota imperial. Sí. Y de hecho, era tan bueno, era tan eficiente, y era tan... Porque de hecho, él era un estratega brillante en cuanto a los ataques y posiciones imperiales contra los rebeldes o demás especies que se oponían al imperio. Y de hecho fue el primer no humano gran almirante. Por ser un excelente estratega, claro que eso fue un poco difícil para él, ya que, bueno, como ya saben, el imperio tiene una política realmente estricta en contra de los no humanos para ser oficiales, ¿no? Claro que Traum les puso en cara que al no ser un no humano no significa que sea un excelente oficial. En fin, el almirante Traum era temible, era tan enfocado en lo que hacía. Era tan ordenado en las posibilidades que podía haber en cuanto a la derrota, la victoria. O sea, era brillante, era un tipo brillante, era un tipo bastante calculador y temible. Al destruir la segunda estrella de la muerte, él tomó las riendas de las demás flotas imperiales contra los rebeldes, más contra Luke Skywalker. Él sabía que tenía ya el poder de los... Era un Jedi. Así que él empezó a tener en su poder unas criaturas llamadas los Izalamari, que son esas pequeñas cositas adorables. Los Izalamari eran criaturas que podían repeler a la fuerza. Sí. O sea, si tú eras un Jedi y llegabas a un lugar donde hubiera una de estas criaturas, tus poderes simplemente no servían. Eras un humano cualquiera y podías ser víctima de algún disparo o cosas sencillas para matarte. Sí, así que Traum sabía de la existencia de estas criaturas y sería una arma eficaz en contra de Luke Skywalker y su hermana Leia Organa Solo, quien también ya era una clase de Jedi, por así decirlo, y que aparte estaba embarazada de esos gemelos, que obviamente serán unos Jedi también en el futuro. Traum estaba a punto de destruir a la Alianza Rebelde. Era tan eficaz que estaba a punto de hacerlo, si no es que pues fue asesinado por su sirviente, lo cual pues sí fue algo triste en el aspecto de la historia, ya que pues sí era bastante temible el gran almirante Traum. Por cierto, su sirviente se llamaba Rook. Rook es este sujeto. Él era su sirviente y guardaespaldas del almirante Traum y fue asesinado por él mismo. La historia es genial. Si ustedes no conocen la historia de Heredero del Imperio, yo se los recomiendo al 200%. La historia es genial. Es maravillosa, tiene de todo, les digo, es cuando aparece Mara Jade, sale el Space Trooper Zero G, o sea, wow, la historia es genial, bastante recomendable, y de hecho, hay una gran importancia en cuanto a Heredero del Imperio y las precuelas, ¿sabían? Por ejemplo, este es un dato curioso del universo expandido. Como ustedes saben, el nombre del planeta capital de la galaxia es Coruscant. Pero
ese no iba a ser su nombre, ya que, por ejemplo, en las guiones que estaban por ser ya para las precuelas, episodio 1, 2 y 3, el nombre de Coruscant iba a ser llamado Had Abaddon. Sí, el nombre de Coruscant iba a ser Had Abaddon, pero fue cambiado gracias a Heredero del Imperio. El Heredero del Imperio, aquí es donde Timothy Zahn llama a la capital por Coruscant. Y entonces George Lucas dijo: oigan, Coruscant es un buen nombre, llamemos Coruscant al planeta capital en las precuelas, y así es como se quedó. ¿Ven? Esa es la importancia del universo expandido. Para los que no son fans del universo expandido, tengo que decirles que tienen que cambiar su forma de pensar, ya que hay muchas cosas que enriquecen más la historia, y sobre todo de Clone Wars, que vienen muchas cosas del universo expandido. Así que analícenlo, amigos. Y bueno, eso es un poco de la historia del gran almirante Thrawn, posible villano de la trilogía nueva del 2015. Pero, bueno. Ahora, la figura. En la colección de Star Wars, de hecho, la primera figura del almirante Thrawn salió en las figuras originales de la línea del universo expandido del 1998, como está aquí. Como pueden ver, es la clásica figura de The Power of the Force de los 90s, con 5 puntos de articulación y un buen detalle. Aquí trae su pequeño Isalamari, sin patas, simplemente es como una clase de gusano, muy, muy semejante a los cómics. De hecho, la primera figura es muy, muy, muy buena. Es muy sencilla, pero se ve bastante bien. Miren, es más, aquí está. El Isalamari. Así es como se ve en los cómics. Y aquí es como se ve en la primera figura del Gran Almirante Thrawn. Bastante fiel, de hecho, tengo que decir que se ve bastante, bastante fiel en el aspecto, aunque sí le faltó el detalle de las patitas, pero tal vez por las limitaciones de las figuras no las pusieron. Uno nunca sabe por qué. Esta es la primera figura del Almirante Thrawn que salió en el 98. Aquí es donde se ve. De las figuras originales el universo expandido, junto con la figura de Kyle Katarn, la figura de Mara Jade, la figura del clon del emperador, la figura de Luke Skywalker, Darkseid, la figura del Dark Trooper fase 2 y después la fase 3. Esas figuras son maravillosas. El Gran Almirante Thrawn. Y después salió en un comic pack en el 2010. Justo como se ve aquí. Claro que hay un gran y mejor detalle, el rostro está un poco más caricaturizado que en la primera versión. La primera versión se ve como muy, muy real. Tiene, de hecho, mucho más detalle en la escultura de la cara que en la del comic pack. El Isalamari es un poco bastante diferente. Porque aquí, de hecho, solamente tiene un par de ojos. Cosa que en los cómics trae cuatro pares de ojos. Bueno, dos pares de ojos. Y aquí se trae un par de ojos. Trae sus dos patas. Y el hocico está un poco más boludo. Bueno, sí, está un poco más como en bola que el Isalamari original, que lo tiene en pico. Pequeños detallitos. La figura está bastante bien articulada. Tiene articulación en el cuello, hombros, codos, muñecas, torso, piernas, rodillas y tobillos. Mejor articulación, mejor detalle en el uniforme, pero poco detalle en la cabeza. Bueno, no todo puede ser perfecto. Aunque sí podría serlo. En fin, les digo, estas son las únicas dos figuras que han salido en la colección de Star Wars.
¿Cuál es su favorita? ¿Qué piensan de las figuras de... las figuras originales del universo expandido? ¿Qué piensan de este villano? Por cierto, si ustedes estaban a punto de deshacerse de sus figuras de 5 puntos de articulación, no lo hagan, porque creo que hay un rumor también en el que las figuras nuevas que vienen van a regresar a los 5 puntos de articulación. Sí, así que si ustedes tienen o tienen la oportunidad de poder conseguirse todavía figuras con más puntos de articulación, yo les recomiendo que lo hagan porque creo que después les van a extrañar. Sí. Pero, en fin, amigos, esto es un poco de la historia, un poco del dato curioso sobre Coruscant en cuanto al heredero del Imperio, sobre el almirante Thrawn. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es su novela favorita de Star Wars? ¿Cuál es su personaje favorito del universo expandido de Star Wars después del regreso del Jedi? ¿Qué piensan de las figuras de Comic Packs? ¿Qué piensan del nuevo villano de Star Wars? Por favor, pongan ustedes todos sus comentarios, opiniones, correcciones, lo que ustedes gusten en la parte de abajo. En fin, esto es todo de este review sobre el Gran Almirante Thrawn. Yo espero que sí sea el próximo villano, ya que tiene mucho, mucho material para hacer una buena película. Y en fin. Pero muchas gracias por mirar. Y sigan coleccionando. Y si pueden, consíganse ese de Heredero del Imperio. Es genial. Excelente historia, amigos. En fin. ¡Nos vemos!